Es el SCP-1077. Se le clasifica como Euclid. SCP-1077 es una especie de hongo que lleva una ligera semejanza con los miembros del género Agaricus de la familia Agariceae. Es nativa de los bosques templados de eliminado, y tiene un alcance relativamente limitado dentro de esta área. El hongo crece en el suelo y produce un cuerpo fructífero carnoso de coloración blanca que no cuenta con branquias, tallo y tapa. A diferencia de los demás miembros de su género, SCP-1077 produce esporas extremadamente pequeñas, que son invisibles para el ojo humano. SCP-1077 no presenta efectos anómalos a menos que se inhalen sus esporas, mientras que los efectos pueden ser visibles en los animales, estos son más notables en los humanos. Cuando las esporas se inhalan en suficientes cantidades, SCC-1077 tiene una oportunidad entre el 70% de inducir micosis sistémica en las vías respiratorias, aunque esto es más común en personas con un sistema inmunológico comprometedor. Las esporas se depositan en la garganta, tráquea y pulmones para comenzar a crecer. La infección por SCP-1077 no tiene síntomas notables después de varios días de la infección. Después de esto, empieza a causar una irritación leve en la zona de la garganta y el pecho, causando ataques de tos a los infectados. Sin embargo, rara vez los síntomas progresan más allá de este estado, por lo que los infectados confunden los síntomas con una enfermedad común. Sin embargo, aproximadamente de 12 a 18 días después de la infección inicial, los efectos anómalos de la infección se hacen evidentes. A través de un mecanismo actualmente desconocido, el hongo altera los patrones vocales de los infectados. Esto hace que los humanos infectados, al hablar, hagan comentarios que el orador no había previsto. Esto comienza con errores leves o sustituciones a palabras sueltas, pero rápidamente se convierte en un estado en el que el hongo es capaz de controlar la voz del huésped por completo. La condición aparentemente parece tener un efecto en la percepción de los sujetos, los cuales no se dan cuenta de los cambios de su voz hasta que les ha llamado la atención, en algunos casos los sujetos pierden en lo absoluto la noción de que han hablado. Los cambios en los patrones vocales son diversos, en un principio totalmente incomprensible para los observadores externos, pero rápidamente se hace coherente a medida de que la enfermedad progresa. A través de la acogida, SCP-1077 llega a manipular a las personas mediante los cambios en el huésped, o en ciertos casos llega a hablar directamente a los observadores. En la mayoría de casos, los cambios en el manifiesto del discurso del infectado al observador tienen una conducta que conducen al infectado a su propia muerte. Los infectados lanzan insultos apasionados o ataques personales con el fin de que los otros ataquen el cuerpo, poniendo en peligro a los otros mediante la violencia, además pueden inducir a las demás personas de forma directa o indirecta a provocar su propia muerte. SCP-1077 puede usar cualquier información pertinente a disposición del huésped con el fin de avanzar en este sentido. Sin embargo, en ciertos casos de SCP-1077, la variación vocal no siempre fue manipulada con el fin de provocar la muerte del huésped, en realidad intenta manipular a las personas alrededor mediante variaciones en su lenguaje con el fin de ingresar al organismo manipulado. La entidad responsable de estas alteraciones aparentemente es inteligente, y capaz de una amplia planificación usando el engaño con el fin de lograr su objetivo, la cual parece ser una propagación de SCP-1077. La infección de SCP-1077 no necesariamente conduce de inmediato a la aparición de los efectos anómalos, como resultado, la infección de SCP-1077 no es notoria por ciertos periodos de tiempo, hasta el extremo en el que el huésped llegue a ocultarse. Después de una cantidad desconocida de tiempo, SCP-1077 puede llegar a afectar a otras formas de comunicación del sujeto, incluyendo el lenguaje de señas, uso de mecanografía o escribir formalmente. Cuando SCP-1077 fue contenido inicialmente, su capacidad para escribir o entender documentos y su aparente sapiencia no fue descubierta, por lo que su virulencia fue severamente subestimada. Consecuentemente, los procedimientos de contención escritos en su momento, resultaron en una brecha de contención que duró al menos 21 días, durante esta, una cantidad significativa del personal importante del biositio, 95 fueron infectados por SCP, 1077, la brecha de contención solo pudo ser descubierta mediante un examen externo incitadas por un número récord de muertes relacionadas con el trabajo e incidentes de conducta profesional en el sitio, siguiendo el incidente 1077. A los procedimientos de contención fueron reevaluados y se llevaron a cabo extensas pruebas para determinar las verdaderas propiedades de SCP-1077. El personal infectado fue tratado por micosis sistémica y volvió a ser activo. Se solicitó una actualización a la clase Keter, pero fue negada tras seguir los nuevos procedimientos de contención. Un solo espécimen de SCP-1077 debe mantenerse seguro en una zona de contención de 3 metros x 3 metros x 3, 5 metros del biositio 95. El área de contención debe estar rellena con al menos un metro de profundidad de tierra y varias especies de plantas nativas del área de SCP-1077. También se ha introducido materia vegetal muerta para proveerla el material para la descomposición. La zona de contención debe estar asegurada de acuerdo con los protocolos estándar para una zona de contención de bioseguridad nivel 4. El personal que trabaja en el biositio 95 debe ser probado regularmente a la infección de SCP-1077. Los infectados deben ser puestos en cuarentena, ser despojados de su autorización de seguridad y ser puestos bajo un tratamiento de micosis sistémica. Los infectados deben ser evaluados por un médico informado de SCP-1077 antes de ser puestos en libertad. Las instancias de SCP-1077 encontradas en la fauna silvestre deben ser eliminadas inmediatamente usando un fungicida de compuesto 82A. Se debe vigilar y monitorizar el alrededor del área por al menos dos meses para descartar la posibilidad de que SCP-1077 pueda resurgir. El destacamento móvil Upsilon-7, Tarro de Cristal, es la encargada de erradicar la vida silvestre. Si hay infectados por SCP-1077 fuera de la custodia de la Fundación, estos deben de ser tomados inmediatamente bajo custodia o ser terminados. Los infectados que no están afiliados a la Fundación actualmente están bajo custodia para ser tratados de micosis sistémica, luego serán liberados siguiendo la administración del amnésico apropiado. Los infectados por SCP-1077 son considerados un biopeligro de nivel 4, por lo que deben ser tratados o transportados siguiendo los procedimientos de riesgo biológico. vigilante top of up the ante cause understand you you can't kill what you can't see and if you come with full force realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo roll over look it's like i told you you played a coin against me and now it's game over straight up you made me answer the call and saw that you made a mistake when i added this brawl